Entonces, hemos podido resolver ya de esta forma. Voy a dar el ejemplo, no es primo. Voy a darme 21, no es primo. Voy a darme 7, es primo. Voy a darme 11, es primo. Entonces, este algoritmo ya está funcionando. Bueno, y si yo necesito ver el pseudocódigo, fíjense, el pseudocódigo es este. Leer número, contador 2, respuesta es primo y empieza a trabajar de esta forma. ¿Sí? Entonces, este es el código que podríamos introducir al Excel o al Mathcad. Y podría esto ayudarnos a resolver problemas. Bien, nos vamos a dar un problema. ¿Ya? ¿Qué son los números capicuos? A ver, alguien investigue números capicuos. A ver, ¿qué son los números capicuos? Ver, busquen en Google. Número, serían los números que se leen igual de izquierda a derecha. Eso es. ¿Qué les parece hacer un programa que pueda tener esa capacidad? ¿Sí? De poder leer los números de izquierda hacia derecha. ¿Sí? Es todo un reto, ¿no? Pero se puede. Se puede hacer esto. Así que analicemos el problema. Veamos la estrategia. Y el tercer y último paso, como ustedes habían visto, tiene que ver con elaborar el algoritmo. Pero antes hay que luchar con una estrategia, ¿no? Para que nos pueda ayudar. A ver, voy a conectar la pizarra. Voy a habilitar la pizarra. Bien. Entonces, vamos a hacer para números capicuos. A ver, algunos, por lo menos dos ejemplos de números capicuos. 121, otro número. 1881, 292. Uno de cuatro cifras.
Más sencillo, ¿no? La ventaja es de que si lo leo al revés, sería así, al revés, ¿no? Y si lo leo al revés, sería así. Y este también sería así, al revés. Esto es normal al revés. Ahora, la estrategia sería este 121, que es el número. Ciento veintiuno. Lo que tendría que hacer es dividirlo entre 10 y daría 12,1. Después, este 12,1 residuo sería 1. Y este lo voy sumo. Entonces agarro una suma y digo 1. Ahora este 121 lo divido entre 100 y me queda 1.21. Residuo va a ser 21. ¿Sí? Residuo va a ser 21. Allá, residuo sería 1, que tendría que multiplicarlo por cuánto tendría que multiplicarlo. En este caso tendría que multiplicarlo por 1000. Tal vez ni siquiera tendría que hacer eso. Tendría que comparar este 1 con este 1. ¿Sí? Si es que es lo mismo, pero si sumo la suma de los dígitos, tendría que darme igual a la suma de los otros dígitos, ¿no? Pero eso no está bien. Tendría que darme residuo 21. La cuestión es de que agarre este número y lo tenga que dar la vuelta, ¿no? Ese número es por 100, ¿no? Primero tendría que determinar de cuántos dígitos es el número. Ya para hacer esto. Entonces, número de dígitos igual a 3 dígitos. Voy a darme cuenta que el número de dígitos, cuando el entero es igual a 0. Entonces, ahí me doy cuenta el número de dígitos que tiene. Entonces, número de dígitos 3. Entonces el residuo lo tendría que multiplicar entre 10 al cubo. No, 10, 3 menos 1, ¿no? Que sería al cuadrado. Eso sería 100, ¿no?
aquí haría la suma, ¿no? Residuo sería 1. Ahora esto lo multiplicaría por 10 a la 3 menos 1, que sería al cuadrado, y esto sería 100. Ahora en otro proceso lo divido entre 100. ¿Sí? Va a ser 1,21. El residuo va a ser 21. Y la suma va a ser 21 multiplicado por 10, 3 menos 2. Pero tendría que hacer desaparecer este 1. ¿Sí? Tendría que ser 21 menos este anterior 1, y esto me da 20. Entonces este 20 por 10 a la 1 sale 20. Y se va a ir sumando. Entonces ha sumado 120. Ha sumado 120. Y finalmente, en otra suma, 121 dividido entre 1000 va a ser 0.121. Y el residuo 121. Este 121 le resto con este otro residuo anterior, va a salir 100. Y este 100 lo voy a multiplicar por 10. 3 menos 3 sería 0, ¿no? 10 a la 0, ¿cuánto da? 1, ¿no? Esto me va a dar 100. Entonces, aquí hay un error. Aquí me va a dar 20. Aquí sería 100. Este sería exponente, ¿no? No sería por, sería exponente. Ese voy a tener cuidado. Exponente. Y aquí va a ser exponente. A ver, ¿estoy bien? Número de dígitos son 3 dígitos. El número tengo que dividir primero entre 10. Tengo este 1. Y este 1 lo multiplico por 100. Por 100, ¿no? Después tengo este número y lo divido entre 100. Esto de acá, le resto 1, sale 20. Y ese 20 tendría que multiplicarlo por 10. Sería 200, pero este.
Nada que ver. Porque tiene que sumar 100 y este tiene que sumar 20. Entonces, este 20 tendría que dividirlo entre 10. Ahí estoy equivocándome ya. A ver, voy a hacer de nuevo esta partecita. Tengo que encontrar la estrategia. Bien. Entonces, primero, 121 lo divido entre 10 y eso me da 12.1. Residuo es igual a 1. Ay, Dios. Este 1 tengo que multiplicarlo por 100. Y esto me da 100. Sí, pero este 1 tengo que dividirlo primero entre 1 y multiplicarlo por 100 y me da 100. Sí, y esta es la respuesta que estoy buscando. 100. El segundo paso, este 121 lo divido entre 100. Me da 1.21. Residuo. Me da 21. Ahora, este de acá tendría que ser 1 menos 0. Dividido entre 1. Y este tendría que ser 21 menos 1. Dividido entre 10 en este caso, y eso multiplicado por 10. Esto me va a dar 20 entre 10, sale 2. ¿Sí? 2 por 10 sale 20. Entonces aquí ya suma 120. El tercer paso sería 121 dividido entre 1000. Y me sale 0.121. Residuo va a ser 121. Entonces, este 121 tengo que restarle 21, dividirlo entre 100 y multiplicarle. Por 100 tendría que ser, entonces se simplificarían simplemente esto. No, ya no tendría que hacer esta operación. Cien, este sería por 10 y este sería por 1. Esto sería 100 entre 100 da 1. La respuesta sería 1. Entonces, la suma de estos tres da 121. ¿Sí? Esa tendría que ser la estrategia. Vamos a hacer la prueba con un número, bueno, suficiente con este de acá. Es más o menos igual que el algoritmo que hicimos. De sumar los dígitos de un número es muy parecido. ¿Sí? Antes saquemos una evidencia antes que se corte, por favor. Ven a sus cámaras. Tenemos todavía unos minutos. Bien, sigamos. A ver si se corta, nos conectamos otra vez.
Bien, este es el proceso que vamos a tratar de seguir, ¿sí? Así que vamos a ir al programa. ¿Dónde está esto? Ya. Entonces, número capicú. Lo primero que vamos a hacer es leer un número.